Wander de Santa Lucía 4-1 a Huracán de Paysandú y será el rival de La Valleja. Quilmes, es imposible que revierta esto. Estamos en 41 minutos del primer tiempo. 0-0 y ataca, y ataca, y ataca permanentemente La Valleja. Santiago Suárez para Jonah Pérez, Jonah Pérez para Papelito. Está en el área, la juega al medio y viene, viene, viene el tigre, gol, el tigre, gol, el tigre, gol, el tigre, gol. Espinosa entró con el disfraz de goleador. Entró como si fuera el 9 típico de siempre. En la puerta del área chica, el toque al medio después de una gran jugada por la izquierda. La escapada de Papelito, tuya goleador. ¡Muerda, tigre, muerda!, le dijo a Lucas. Lucas le pegó, la pelota se desvió en un defensor, pasó por encima del otro. 41 del primero, y siempre es así con este equipo. Antes de que llegue el final del primer tiempo, va a ser un gol, claro que sí. Lo hizo el tigre. Lucas Espinosa, La Valleja 1, Quilmes 0. El equipo minuano entre los 8 mejores del interior. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Y toque, y toque, y toque, y toque, como debe ser, buscando la mejor posibilidad para definir. Y en esta llegó, para levantar la autoestima, como decíamos, ¿no? Lucas Espinosa, que parecía como que estaba falto de confianza, bueno, indudablemente volvió a lo suyo, a lo que mostró desde el comienzo de la Copa de Selecciones, el gol. Más allá de ser un gran jugador, es capaz de convertir cuando el equipo la necesita. Y en esta simplemente tuvo que empujarla tras una gran jugada como correspondía. Como tantas que ha hecho el equipo de La Valleja, alguna tenía que entrar, entró esta y está ganando el equipo de Gerardo. Mira, va para el pelo. Ahí la tiene el pelo, tiró a la izquierda. La pelota que vino para Germán Fernández, vértice del área. La quiere pisar, la acomoda para la derecha, después para la izquierda. Escapa para afuera, tira centro a Suárez y al pelo, cabeceó Suárez. ¡Gol! El olimareño, apellido de goleador, enorme. Primero el pelo Barrueta recibiendo en la posición de 8. Aguantó, temporizó, hizo la pausa, esperó por el avance de Germán. Después Germán la acomodó para una pierna, para la otra, para la una, para la otra, para la una, para la otra. Y tiró centro, mira quién es, a Suárez y al pelo Barrueta. Ganó Suárez, cabeceó de pique abajo a la izquierda. No la pudo sacar al arquero Álvarez. Suárez, apellido de goleador. La Valleja 2, Quilmes 0. A los 11 del segundo tiempo, el segundo gol. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Se pudo afirmar bien en esta oportunidad Germán. La pelota le llegó del pelo, habilitándolo brillantemente para la pierna zurda. Pudo haber rematado. Enganchó para el medio, para la derecha. El defensor vino con él. Se acomodó nuevamente Germán. El defensor no pudo. La jugó para la izquierda, después el centro perfecto. Para el cabezazo de Suárez, que la puso allí abajo. El único lugar que tenía. Le podía haber cambiado el palo, cabeceando al palo donde venía la pelota, pero prefirió ponerla abajo, cerquita de él, agachando la cabeza para vencer al arquero, que hizo un gran esfuerzo, pero que no pudo evitarlo. Qué oficio de goleador que tiene también Santiago Suárez. Tremendo definidor. 2-0 gana La Valleja. Esto es más parecido a lo que transmite el juego. Indudablemente van a venir más goles. Va la pelota para el pelo. Encara el pelo. Va por la derecha. El novio de la pelota le pegó. ¡Gol! El novio de la pelota tiene un romance desde que él era chiquitito, así desde que empezó a caminar, siempre mimándola, siempre llevándola con caricias, con cariño. La pelota hacia la derecha para él. Dale, pelo, a mí me da mucho placer ir a abrazarme con aquellas piolas, le dice la guinda al pelo. Y el pelo que le dice, cómo no, mi amor, yo como toda la vida te mando para ahí. Y entró al área, la acarició con la derecha, la pelota le picó mal al arquero,
y fue a besarse con las piolas. El Pelo Berrueta, el glorioso y eterno Pelo Berrueta, el novio de la pelota. La Valleja 3, Quilmes 1. Por Al Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Perfil para un derecho desde la derecha. El Pelo que engancha, frenando, cuando el defensor se frena, la tira nuevamente hacia afuera. Para su derecha, la de palo, se dice, cuando no es la más hábil. Todos pensaron que iba a meter el pase cruzado para el compañero que venía de frente, incluso el arquero. Nadie pensó que la fuera a poner con pierna derecha contra el palo. Cuando el arquero quiso volver, no pudo evitar que la pelota lentamente se introdujera en el arco para un nuevo gol, un golazo del Pelo.